Santiago La Bove, tren. El tren era el de todos los días a la tardecita, pero venía amoroso, como sensible al paisaje. Yo iba a comprar algo por encargo de mi madre. Era suave el momento, como si el rodar fuera cariño en los lúbricos rieles. Subí y me puse a atrapar el recuerdo más antiguo, el primero de mi vida. El tren se retardaba tanto que encontré en mi memoria un olor maternal. Leche calentada, alcohol encendido. Esto hasta la primera parada, a Edo. Después recordé mis juegos pueriles y ya iba hacia la adolescencia cuando Ramos Mejía me ofreció una calle sombrosa y romántica con su niña dispuesta al noviazgo. Allí mismo me casé. Después de visitar y conocer a sus padres y el patio de su casa, casi andaluz. Ya salíamos de la iglesia del pueblo cuando oí tocar la campana. El tren proseguía el viaje. Me despedí y como soy muy ágil, lo alcancé. Fui a dar a Ciudadela, donde mis esfuerzos querían horadar un pasado quizá imposible de resucitar en el recuerdo. El jefe de estación, que era amigo, acudió para decirme que aguardara buenas nuevas, pues mi esposa me enviaba un telegrama anunciándolas. Yo pugnaba por encontrar un terror infantil, pues lo tuve, que fuera anterior al recuerdo de la leche calentada y del alcohol. En eso llegamos a Liniers. Allí, en esa parada tan abundante en tiempo presente que ofrece el ferrocarril oeste, pude ser alcanzado por mi esposa que traía los mellizos vestidos con ropas caseras. Bajamos y en una de las resplandecientes tiendas que tiene Liniers los proveíamos de ropa estándar pero elegantes y también de buenas carteras de escolares y libros. Enseguida alcanzamos el mismo tren en que íbamos y que se había demorado mucho porque antes había otro tren descargando leche. Mi mujer se quedó en Liniers, pero ya en el tren gustaba de ver mis hijos tan floridos y robustos, hablando de fútbol y haciendo los chistes que la juventud cree inaugurar. Pero en Flores me aguardaba lo inconcebible. Una demora por un choque con vagones y un accidente en un paso a nivel. El jefe de la estación de Liniers, que me conocía, se puso en comunicación telegráfica con el de Flores. Me anunciaban malas noticias. Mi mujer había muerto. Y el cortejo fúnebre trataría de alcanzar el tren que estaba detenido en esta última estación. Me bajé atribulado, sin poder enterar de nada a mis hijos, a quienes había mandado adelante para que bajaran en caballito donde estaba la escuela. En compañía de unos parientes y allegados, enterramos a mi mujer en el cementerio de Flores. Y una sencilla cruz de hierro nombra e indica el lugar de su detención invisible. Cuando volvimos a Flores, todavía encontramos el tren que nos acompañara en tan felices y aciagas andanzas. Me despedí en el 11 de mis parientes políticos y pensando en mis pobres chicos huérfanos y en mi esposa difunta, fui como un sonámbulo a la compañía de seguros donde trabajaba. No encontré el lugar. Preguntando a los más ancianos de las inmediaciones, me enteré que habían demolido hacía tiempo la casa de la compañía de seguros. En su lugar se erigía un edificio de 25 pisos. Me dijeron que era un ministerio en donde todo era inseguridad, desde los empleos hasta los decretos. Me metí en un ascensor y ya en el piso 25 busqué furioso una ventana y me arrojé a la calle. Fui a dar al follaje de un árbol coposo, de hojas y ramas, como de higuera algodonada. Mi carne, que ya se iba a estrellar, se dispersó en recuerdos.
La bandada de recuerdos junto con mi cuerpo llegó hasta mi madre. ¿A qué no te acordás lo que te encargué? Dijo mi madre al tiempo que hacía un ademán de amenaza cómica. ¿Tienes cabeza de pájaro?